¿Esto es real? Me siento para no quedarme desmayada. ¿Es real que estamos en YouTube? Si están viendo esto, es porque ya estamos en YouTube. Sean muy pero muy bienvenidas a mi canal de YouTube, en realidad nuestro canal de YouTube. Antes que nada les dejo con mi humilde presentación. Si todo salió bien, y soy una buena youtuber como pretendo ser, tendrían que haber visto la presentación, que básicamente es como un clip de 17 segundos en donde muestro algunas imágenes de mi vida en este momento y les doy como ya una review de lo que trata y lo que va a tratar este canal. Primero déjenme decir algo que desde que pensé en abrirme un canal de YouTube, quiero decir, suscríbanse y activa la campanita para que YouTube les avise cuando se suba nuevo video a este canal, porque se viene mucho contenido lindo y que les va a gustar por esta plataforma. Me voy a presentar, chiquito, no muy extenso, o sí, no sé, vamos viendo. Lulú Soumastre, Lulú de Luana, ni de Lucía, ni de Luciana. Lulú Soumastre, 30 años en este momento, asesora de imagen y generadora de contenido en redes sociales. Iba a decir en Instagram, pero ahora también estoy en TikTok. Así que en redes sociales y ahora en YouTube, por supuesto. Decirles que estudié asesoría en 2015, que la cuenta de Instagram la abrí en 2018. Les voy a dejar acá la cuenta de Instagram por si no me siguen por allá, por las casualidades de la vida. Váyanme a seguir por allá. En 2018 me abrí la cuenta de Instagram y ya ahondaremos más, se podría decir. Estas no son las historias de Instagram que uno puede borrar y volver a hacerlo. En realidad sí, pero lleva mucho trabajo, así que esto voy a tratar que sea como que sin mucha edición. Ya andaremos más, si quieren, después en cómo llegué a trabajar hoy 100% de esto que me apasiona, que es la generación de contenido y la asesoría de imagen. Se puede decir que del lado de asesoría de imagen, si les resumo, lo que doy son workshops y doy la formación, formo a otras asesoras de imagen. Paréntesis, soy uruguaya, formo asesoras de imagen en Uruguay, pero también he tenido alumnas de otros países, pero bueno, soy uruguaya, eso es lo que quería decir. Hago workshop, doy la formación y como creadora de contenido lo que hago es colaborar, unirme con marcas para crear todo lo que es reels, videos, fotos, alianzas, brindarles descuentos a ustedes y muchas cosas más. He trabajado con marcas y trabajo hoy en día con marcas increíbles. Se puede decir que estoy viviendo de lo que amo, aunque suene muy romántico, pero así es. Pero también, si quieren, más adelante hablaremos de eso, de cómo logré, cómo mentalicé y cómo llegué a vivir en Uruguay de las redes sociales. Así que bueno, por ahí un poquito un resumen de lo que es Lulú Soumastre. Les quiero contar de qué va a tratar esta plataforma, de qué va a tratar YouTube. Estoy mirando cuánto vamos, porque se supone que acá en los videos en YouTube es como que puede ser mucho más extenso. Que por algo me abrí el canal para estar como, hablar como con más libertad, porque en las historias de Instagram es como que todo, se hacen muchas historias y bueno, esta es Lulú. Yéndose de foco, ¿no? No teniendo foco para hablar. Les decía, ¿de qué va a ir este canal de YouTube? Bueno, va a ir de lo que ustedes quieran que vaya, antes que nada. Pero me gustaría que tenga, obviamente, como vieron en la presentación, contenido de lo que es moda, obviamente asesoría de imagen, y aunque la asesoría de imagen tiene mucho por detrás, más que ropa y indumentaria, se podría decir, que ya lo hablaremos también más adelante, pero bueno, moda, asesoría de imagen, tips de asesoría de imagen, herramientas que les pueda brindar. Después vamos a hablar de cosas diversas, cosas varias, como pueden ser beauty, todo lo que es el mundo del maquillaje, por ejemplo. También soy maquilladora, hace unos cuantos años, aunque hoy no ejerzo eso, soy maquilladora, así que en algún momento podemos tener contenido de maquillaje también,
¿por qué no? Vamos a tener también lo que es lifestyle, mi estilo de vida. Les voy a mostrar a través de vlogs diarios, que sé que es un contenido que les puede llegar a gustar un montón. Es más, me lo sugirieron muchas veces en Instagram cuando les dije, si abrimos canal de YouTube, ¿qué les gustaría que mostrara ahí? Y me han dicho muchas veces vlogs de tus días día a día. Hay días que son míos, son muy divertidos, se podría decir, y hago muchas cosas. Hay otros días que lo que hago es grabar todo el día y editar. Pero bueno, les quiero mostrar un poquito de mi vida. En ese sentido, digamos, el detrás de el back de una generadora de contenido. Un poquito de mi vida personal, ¿por qué no? Si ustedes se lo ganan, ¿por qué no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con viajes, me encanta viajar. Dicho sea de paso, tengo un viaje próximamente, así que podemos tener contenido de viaje ahora mismo, en un par de semanas. También vamos a hablar de Gala. Si no saben quién es Gala, les cuento. Lulu, acá presente, embarazada en este momento de 19 semanas. Hoy, no sé cuándo voy a subir este video de YouTube. Capaz que hoy, porque la ansiedad me va a ganar. Pero hoy, jueves, ¿qué día? Jueves 14 de julio, Gala dentro de mí está cumpliendo 19 semanas. Así que seguramente en un futuro vean mucha Gala pequeña acá en la vuelta. Pero bueno, capaz que si ustedes les copa también vamos a hablar un poco de esa parte de mi vida que es la maternidad hoy en día. Primera hija. Estoy muy feliz por eso. Vamos a hablar también de ella y les voy a contar cosas de lo que es la maternidad si a ustedes les gusta. Y bueno, vamos a tener un hermoso mix de cosas en este canal de YouTube. Porque la idea es acá ser 100% de la vida misma. Y todo lo que tiene que ver con Lulu. Desde mi trabajo hasta mi vida personal. Es más, estuve a punto de ponerle a este canal de YouTube Lulu Life. Le iba a poner Lulu Life. Pero después dije, no, le voy a poner Lulu Showmastre. Y después voy a explicar que acá van a ver de todo lo que pasa por mi vida. Vamos 7 minutos de video. Y yo dije, ¿da en el primer video de YouTube ya arrancar como por ejemplo unboxing? Porque como sé que este canal de YouTube se está por lanzar, sabía eso. Tengo pila de unboxing de cosas que no les he mostrado por Instagram, que me las estaba guardando para YouTube. Pero creo que no, que este lo vamos a dejar como el video de presentación, el primer video de esta comunidad de mujeres hermosas. Eso, quiero que sea una comunidad, en realidad, de todo, no solamente de mujeres. Pero bueno, como sé que en un principio van a ser mujeres más que nada, quiero mujeres con buena onda, con linda energía, mujeres con actitud mucha. Y también capaz que hablamos eso, de la actitud. Me gustaría en algún momento dedicar como un episodio de este canal de hablar de la actitud. Y de algo que yo impulso mucho es de tener actitud frente a la vida, de ir a por todo. Como una persona que logró vivir de lo que ama, siento que se puede ir por toda la vida si uno pone actitud y compromiso y trabajo. Así que eso también vamos a hablar. Pero bueno, les decía, vamos a dejar todo lo que es unboxing, si le parece, para el próximo video de YouTube, que puede ser mañana o puede ser pasado, puede ser traspasado. Todo va a depender de cuánta repercusión tenga este primer video de YouTube y cuánto amor le den y cuántas personas se suscriban. Yo sé que les va a copar. Así que nada, confío en el apoyo de la comunidad de Instagram, que ahora va a ser comunidad de YouTube. Y les pido que me pongan en la tele, porque como mi sueño, se podría decir, es que ustedes con su celular saquen una fotito o un videito de Lulu apareciendo en la tele, en YouTube, ¿entienden? Y me lo manden, y ahí yo diga, tremendo. Bueno, cerca de los 10 minutos voy a cortar acá, que ya es demasiado largo para una presentación. Nos vemos la próxima, en el próximo video para este canal. Espero que les haya gustado mucho. Dejen comentarios. Si son copadas, me dejan comentarios que las quiero leer. Quiero que me digan qué esperan de este canal de YouTube. Ya me pueden ir dejando ideas ahí en acá los comentarios mismo de YouTube, ¿sí? Suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Tenemos que pensar como en un ¿cómo se llama?
en un mensaje para decir hola o en un mensaje de despedida, algo que nos identifique. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto me voy a despedir como se suele despedir la gente. Besos, 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 besos y que pasen muy lindo.